Buenos días a todos los oyentes y televidentes del Distrito de Salto. En realidad hay dos cuestiones para comunicar ante las consultas recibidas y me parece que es importante poder clarificar algunos aspectos. Por un lado, está la denuncia de una presunción de abuso en el espacio escolar que se lleva adelante por la vía de la Fiscalía, la vía judicial correspondiente, ¿sí? Donde interviene el servicio local a fin de resguardar al niño y por otro lado la ayudantía de Fiscalía y el juzgado de Mercedes, ¿sí? Para llevar el proceso de investigación policial que corresponda, investigación judicial. Eso es por un lado, y por otro lado se avanza en la investigación desde la Dirección General de Escuela, a cargo de mi persona y las inspectoras de nivel primario y de psicología comunitaria y pedagogía social, acerca de la demora en la denuncia y las causas por cuál se produjo esa demora. Ese proceso de investigación es el que se lleva a cabo desde Dirección General de Escuelas y es el que se eleva con emisión de criterio desde esta jefatura, que obviamente por razones obvias y del secreto de la investigación no puedo revelar, pero que sigue su curso como corresponde. ¿Sí? Se eleva a jefatura de región y jefatura de región a la Dirección de Educación Primaria, Dirección Provincial de Educación Primaria y de la Dirección General Cultura y Educación para expedirse al respecto. Nosotros lo que hoy vamos a terminar de cerrar el proceso, lo elevamos y quedamos a la espera de lo que la Dirección General de Cultura y Educación se expida. ¿Cuál es el tiempo estimativo de la resolución que tome el Ministerio, Ana? Bueno, eso depende de lo que resuelva la dirección. Puede ser diverso, porque puede ser o el avance de un proceso de investigación por falta grave, el avance de la aplicación de una falta leve o la decisión de la aplicación de un artículo 139, que es por desinteligencia institucional. Pero eso es decir, no lo podemos hacer la jefatura, eso hay que esperar que emita criterio la Dirección General de Cultura y Educación, porque para eso lleva un acto administrativo de disposición que es el que corresponde para efectivizar. O sea, no es algo que lo podamos hacer libremente. Mientras tanto, la directora o el equipo directivo siguen sus funciones. Siguen sus funciones, garantizando el normal desarrollo de la jornada escolar, de las actividades pedagógicas y garantizar el resguardo tanto de todas las partes, ¿sí? Tanto de la persona denunciada, porque en realidad también es una medida de cuidado preservarlo a él, como la del niño, niña, adolescente involucrado en la denuncia. Bueno, mientras tanto, ¿el denunciado sigue en su cargo? Sigue trabajando, se sigue garantizando la condición laboral, está en otra institución educativa a fin de cumplir las tareas y que es lo primero que tenemos que hacer y resguardar a los niños, niñas que transitan la escuela primaria número 8. Lo lógico, Ana, no en este tipo de casos, como hemos visto en otros, ¿no es apartar al denunciado mientras dura el proceso investigativo? En realidad no se le llama apartado, lo que se llama es cambio de ámbito laboral, ¿sí? A fin de resguardarlo a él, por eso digo, también se resguarda a la persona denunciada, porque hasta que no se compruebe, y esto hay que aclararlo, hasta que no se compruebe si la denuncia es efectiva, es real o no es real, que no lo vamos a determinar nosotros de Dirección General de Escuela, lo determina la vía judicial, que es lo que corresponde. Entonces, él se le garantiza su condición laboral en otro ámbito escolar, ¿sí? Donde no esté con niños, adolescentes en su cercanía, porque también eso es cuidar a la persona. Por ahí cuesta entenderlo, pero eso es también cuidar a la persona denunciada. Y nosotros desde Dirección General de Escuela lo que debemos es resguardar tanto la identidad como cualquier otro tipo de detalles que pueda victimizar al niño o niña afectada. Ana, antecedentes de este tipo no ha habido en ese colegio. A nosotros, y yo tengo que hablar desde la gestión que me corresponde, no nos consta.
Lo que yo sí les voy a decir es que cuando nosotros tomamos conocimiento el día lunes a primera hora de la mañana, a las 9 de la mañana, estaba en otra situación, inclusive yo compartiendo, pero cuando tomamos conocimiento lo primero que indicamos desde la jefatura es la efectivización de la denuncia y el resguardo del niño y niño afectada y el traslado de la persona denunciada a fin de resguardar a la misma. Okay. ¿Quién hace dicha denuncia? La denuncia la realiza la directora por indicación.